Mari Markova és búlgara de naixement, però ja fa 8 anys que ella i la seva família es van instal·lar a la capital del Baix Camp un treball de dependenta en una botiga de roba. Des de fa anys posa com a model en el seu temps lliure i ara ha decidit fer un pas més, presentar-se al concurs Noia Interviu 2017. Fui ahí para probar mis posibilidades y sobre todo para quitar el pánico escénico. El concurs es va disputar el passat 29 de novembre, on Markova i 10 noies més van haver de superar 3 proves, una desfilada amb banyador, una prova d'habilitats i una darrera aparició amb vestit llarg. Finalment, el jurat va decidir donar la victòria a la reusenca. Estaba temblando, estaba con eso de que no voy a ganar. Estaba, no voy a ganar, o sea, no. Y dicen, y la ganadora es Mari Markova. Yo. ¿Yo? ¿Yo? No. Y la chica... Sí, yo no, sí, no. Y pues, luego vi mi amiga, que es de Reus, que vinieron conmigo, me acompañaron, la verdad que es que aquí sois. Me vino, me acompañó, la vi ahí llorando, y yo, y ya está. Markova explica que abans de presentar-se ja augurava que el concurs li aniria bé. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Cogí la Biblia un día, así, pensando, ¿merece la pena ir o no merece la pena ir? Sí. Súper emocionada, digo, venga, va, lo pregunto. La abrí al azar, cogí una frase y bueno, no me acuerdo bien de la frase, pero sí unas cuantas cosas que era, pues que iba a haber muchos guerreros, pero que en final iba a ser yo la que iba a tener los trofeos. Guanyar el concurs l'ha convertit en la protagonista de l'última portada d'Interviu publicada tot just aquesta setmana. Ara Markova l'exposa amb orgull al mostrador de la botiga on treballa i les clientes no paren de felicitar-la. Pues la verdad que muchas han venido a pedirme autógrafo, ¿sí? que es raro porque yo no me siento importante y es como, ¿y qué te escribo ahora? O sea, pero no, muy bien, se lo toma muy bien. De hecho, que la gente viene, me felicitan, bueno, muy, muy, muy contenta la gente. Nadie me ha dicho, uy, ¿qué haces tú aquí? No. Pel que fa al futur, a la Mari li agradaria fer-se un lloc en la televisió. Un reality, sí, un Gran Hermano, uns Supervivientes, algo así. Sí, el que sigui el que li depari el destí, Markova assegura que no oblidarà mai Reus. De Reus no me voy a olvidar, eso está claro. O sea, tengo mi hermano aquí, es catalán, es de Reus, o sea, que aquí voy a volver seguro. Tu madre, seguro. ¿No? Mi madre vive aquí, o sea, que no... Yo me quedo aquí seguro, mi corazón por lo menos seguro. Més enllà de l'anècdota, Markova ha escrit el darrer capítol de la història de l'emblemàtica revista i és que Interviu ha decidit tancar després de 42 anys d'història.